Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena noche. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y tú estamos completamente en línea. Y déjenme decirles que el día de hoy con un gran programa, porque estamos precisamente ya en los precierres de campaña de todo lo que ha sido esta vorágine de la cuestión electoral en nuestro país. Sin duda, como parte de la responsabilidad social que tenemos en este programa, hemos decidido también de alguna manera adentrarnos, pero más allá de entrar en cuestiones de polémicas partidistas o de colores o de propuestas, es un enfoque muy particular porque un gremio de esta sociedad, que es el mundo de los actores y de las actrices, ha decidido incursionar en la parte política, pero más allá de una cuestión de sobreexposición, por una cuestión de convicción. Y creo que esa es la parte que debemos analizar, porque al final, independientemente de ser figuras públicas o no, tenemos que hablar desde el punto de que somos todos mexicanos. Y esa es la parte que creo que debemos defender, que debemos valorar y sobre todo que en este momento tratamos de permear hacia ustedes en el sentido del profundo respeto que debe haber, del basta de enconos, basta de ofensas, basta de situaciones complicadas, que lo único que hacen es distanciarnos. Al final, el 2 de julio, todos vamos a seguir siendo México. Si me permiten, voy a presentar de izquierda a derecha, y tú me vas a disculpar, hermano, naturalmente, digo, o sea, perdón, por derecho de aparición, me encantaría, pero no puedo, hermano. Por orden de aparición en el planeta. Es correcto, te tocaría. Déjenme presentarles, por favor, Emilet Rivera. Emilet, querida, ¿cómo estás? No. Buenas noches. Oye, hablando de créditos. De egos. Esta tampoco es lucha de egos. No. Entonces, déjenme dar la bienvenida nuevamente a mi queridísima Emilet Rivera. Emilet, gracias. Seamos tolerantes, que apenas está empezando. Exacto. Eso. Emilet, buenas noches. Hola, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Mil gracias. Saludos a todo tu auditorio. Pues es un privilegio para nosotros tener siempre un micrófono abierto, una cámara y poder transmitir pues nuestros mensajes en este tiempo tan bonito de alteridad, de pensamientos, ¿no? De libertad de expresión. Entonces, bueno, yo celebro estar hoy en día en tu espacio y con dos compañeros del medio artístico. Gracias, Emilia. Bienvenida a tu casa. También permíteme dar la bienvenida a una no candidata como tal, pero es una extraordinaria promotora, una extraordinaria publicrelacionista que de veras, créanme, que quien quisiera tenerla dentro de su equipo es una encomiable emprendedora y luchadora social, Sugey Abrego. Mi querida Sugey, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. La verdad es que me siento muy a gusto, muy complacida, muy contenta, muy feliz, porque yo siempre he apoyado a los grupos vulnerables y en este caso, además, como actriz, me sumo porque sí defiendo que los actores, como antes que nada, son ciudadanos. Eso es correcto. Y deben de manifestarse. Eso entonces, es correcto. A mí desde que dijiste vamos a tratar el tema, pues qué mejor con compañeros de escenario, de profesión. Así es. Y sobre todo compartir este diálogo con todos los ciudadanos, ¿no? Que también nos juzgan, nos critican y muchos que realmente tienen empatía, ¿no? Eso entonces te hablaré desde otra trinchera que estoy trabajando. Pero es maravillosa, ¿no? Porque al final todo suma. Por supuesto. Y esa así es la tiene parte que importante. Ser. Mira, algo que yo he defendido siempre es la matemática perfecta y es la suma que multiplica. Sí. Y hacer por todos lados, olvidarnos de la resta que divide. Así es. Y esa es la realidad. Igualmente, déjenme dar la bienvenida. Ya, viejo amigo, ya estuvimos aquí haciendo un programa de otra cosa completamente diferente. Así es. Hace año y medio, Orsencio, más o menos. El teatro revista. No, el regreso en la comedia a la televisión, ¿te acuerdas? Fue un gran programa también. Le damos la bienvenida a mi queridísimo amigo Orsencio Cruz. Gracias, Orsencio. Gracias. Un placer por compartir. Vienes intoxicado, pero no importa. Esa es la parte de tu justificación hacia las ideas que no concuerden, que no. Viene intoxicado porque fumigaba en su casa, ¿eh? No por otra cosa. Sí, sí, claro. Que si no, me bajan. Fue un buen punto. Es que de veras fumigaron la casa y pues yo mismo me dijeron 2 horas. Entonces yo ya después de las 2 horas entré y me recosté tanto y me arden un poco los ojos. Claro, todavía estaba la sustancia. Sí, pero te dijeron 2 horas luz. Bueno, oye, antes si no te seguiste dormido, ¿eh? Exacto. Eso estábamos platicando. La condición, fíjate, hay dos cosas que quiero tocar ahorita. Perdón que me adelante. Pero lo platicamos. Claro, vamos a... Ahorita. El cumplimiento de los actores, tenemos una disciplina que es propicia y muy, muy buen inicio para dedicarnos a cualquier otra actividad. Pero para la política me parece extraordinario. Que es un sentido del deber y cumplimiento. Así es. Es decir, yo aunque me haya sentido amargado o mal,
quería estar contigo y estoy. Yo lo sé, amigo, y te lo agradezco. La función, Claudia Sheinbaum, es maravillosa. Claro. Es de los pocos que el meeting es a las 6, a las 6. Los actores es a las 6 el llamado, a las 6. Sí, se abre el telón, a las 8. Hay una disciplina implícita, sí, en todo y ello. Los políticos profesionales, déjame decirte que si están en una comida se les pasa el tiempo. Y entonces es muy fácil un llamado a la secretaria o al secretario particular y le dices, dile que tú quieres un evento. Y se acabó el compromiso. Sí. Esta falta de compromiso del político profesional es una de las cosas que yo noto como diferencia con los actores. Con los actores. Sí, claro. Hablando de actores, ¿eh? Hay varios actores. Déjame decirte, porque hay actores que llegamos tarde. Sí. O que no cumplen con un contrato. O sea, no podemos generalizar. Y hay políticos que son de un cumplimiento al deber, claro, y de un compromiso. Sí, como en todos lados. Mira, pero la generalidad. En ocasiones, ¿no? El problema real es el generalizar. No podemos generalizar. Tú de pronto dices, y déjame hablar, es que los taxis en México todos son unos patanes. No es cierto. No es cierto. Pero lamentablemente no vas a decir, el señor del carro de placas fulanas es un patán. O sea, son tantos y la gente tiende a generalizar. Déjame decirte que esa parte desde el coaching se llama el evitar poner etiquetas. Uh-huh. Y no debes etiquetar ni prejuzgar. Claro. Tienes que hablar en función de la experiencia de uno. Y es uno contra uno. O uno a favor de uno. Pero sí, déjame entrar en un poquito en materia. Yo tomo la palabra y no la suelto. Soy, ¿sí?, terrible. Por eso déjame... No, deja que Carlos dé la impresión. Sí, un agradecimiento. Porque está aquí Miguel Ángel Márquez, que es coordinador. Claro que sí. Hola, Miguel. Saludos. Miguel, mucho gusto. No puedo hacer nada sin él. Mi campaña depende de él. Y es un excelente... Lo menciono porque es un excelente coordinador de campaña. Pero impresionante. Era impecable. Muchas gracias. Y esa disciplina y eso ha hecho que el candidato que tú llevas, claro, vaya muy bien. Gracias. Eso, ese gracias, porque está atrás. Fíjense nada más, eso es compañerismo. Y el trabajo es como en el teatro. Así es. Está el protagonista, es que es pero está la... Y no somos, claro, si la trama ya no está bien. Esto es una si producción completa. No lo hace bien. Sí. Se echó a perder todo. Esto es una producción y es trabajo en equipo. Les quiero hacer la primera pregunta, a ver qué les parece, a ver qué piensan. Evidentemente ustedes como figuras públicas están permanentemente expuestas con una cercanía muy próxima a los fans, que incluso en algún momento se sienten amigos cercanos de ustedes. Una proximidad y generan un sentimiento de pertenencia muy amplio. En alguna ocasión lo platicaba con otro de los invitados, en el sentido de que hay ocasiones en que tu vida privada es tan delgada la línea que la gente la invade. Hoy, estando en permanente exhibición, estando permanentemente expuestos, en el mejor de los sentidos, al escrutinio, ¿cómo compensar la parte de la carrera con la parte de la política? Porque la gente evidentemente los ve con un sentimiento de aspiración. Claro. Absolutamente. Es decir, cualquiera de ustedes son aspiracionales como figuras públicas. Y de pronto la accesibilidad de la política, y lo platico por lo que comentamos de que ocurrió allí el Sujei. Uh-huh. Ahora sí que lo tocamos. ¿Cómo compensar, cómo equilibrar esta actividad actoral con la política? Quien quiera, por favor. Pues bueno, yo creo que antes que nada somos personas, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay un sentido, como bien dices tú, de pertenencia, pero siempre hay esta posibilidad de espejearnos con las realidades de otras personas, ¿no? Yo creo que al final del día nosotros como actores, actrices, que tenemos el privilegio de estar en un escenario, este escenario ahora crece de una manera, pues... muy, muy particular, porque el espacio público es otro escenario en el que nosotros nos permite también actuar, pero en este momento de una forma mucho más sensible y mucho más pues cercana a las necesidades de otras personas. Entonces yo creo que al final del día, el que las personas cuando estamos haciendo nuestro trabajo de campaña, ¿no?, y vamos a los recorridos y se acercan y nos identifican en algún programa de televisión, en el teatro, creo que al final del día siempre hay este reconocimiento de las necesidades del común denominador, ¿no? De que como personas lo que estamos buscando es precisamente generar esa empatía, generar esa solidaridad ante en las situaciones que estamos viviendo hoy en día como ciudadanos. Y creo que al final del día ese reto que hoy en día como sociedad mexicana es el que se está dejando mirar y se está construyendo de manera muchísimo más severa,
yo creo que eso es lo que nos hace de repente deslindarnos de manera automática únicamente de estar en un escaparate, en este caso siendo figuras públicas o actores o actrices. Y creo que ese es un gran privilegio, ¿no? El podernos desdoblar, reconocernos desde otra condición y yo creo que la parte sensible como actores, cuando hemos también tenido estas posibilidades de trabajo, pues las personas lo sienten, entonces son mucho más cercanos a nosotros. Entonces yo creo que de manera natural, al menos en mi experiencia, así ha sido, ¿no? Vamos, tocamos las puertas, estamos con las personas, escuchamos sus necesidades y en ese momento la reacción y la empatía y la comunicación es de tú a tú. Y yo creo que en ese momento pues ya no hay una distinción de profesiones, no hay una distinción, hay una causa común. Y yo creo que eso es lo que la mayoría de las personas que estamos en estas contiendas pues nos conmueve, ¿no? Desde luego, porque hay una proximidad. Así es. Y la gente se siente muy cercana. Sujei. Yo creo... Bueno, me gustaría mencionar, ya que me encanta promocionar por a favor. La gente que me rodea, Miret Rivera va como candidata a diputada local por el Partido Verde por Coajimalpa. Yo estoy trabajando como coordinadora de campaña de Manuel Duprés, que él va a candidato diputado local por el Distrito 17 de la Benito Juárez, y Ausencio correcto. Cruz es candidato a diputado federal por la Benito Juárez por el partido... La coalición Partido Trabajo, Morena PES. Sí, porque ya te estoy aventando todo el comercial, ¿eh? Bien, pero, gracias. Entonces, es un excelente. Gracias por hacerlo, Sujei. Hoy acabas de ser nombrada la vocera oficial. Vamos a hacer. Entonces, yo me subo al equipo que quiera sumar, sí, aunque suene reiterativo. Te voy a decir por qué. Yo veo factores importantes. Ya lo mencionó Emiret, es la empatía. Creo que. Finalmente, si nos vamos hasta el inicio, en los griegos, la Orestiada, que usaban precisamente toda esta sátira ¿para qué? Para criticar al imperio, ¿no? Así para es. Criticar. Y después nos vamos más adelante, siglo XIX, yo recuerdo la composición que hizo Beethoven de la Sinfonía número 3 fue a Napoleón. Y así cuando es. Ya no le gustó, dijo, pues mejor un héroe anónimo, ¿no? O sea, me refiero a que Víctor Hugo, ¿no? Que fue un defensor socialista, Los Miserables, es una obra que realmente habla de eso. Entonces, los actores siempre hemos tenido una participación de tiempo atrás. No se puede decir, es que ahora se vino el boom. No, si nos vamos a la historia, créanme que esa es una función vital del actor. Y también quiero ser muy clara que ahorita vemos tres personas con criterios muy particulares y que dentro del sindicato de la Asociación Nacional de Actores hay más de 9,000 actores que pueden pensar igual o diferente, y eso no significa que nosotros estamos representando, porque también créeme que en este momento de intolerancia, porque lo hay, cuando uno vaya, pide tolerancia, vaya si lo hay. Tocas fibras muy, muy, muy delicadas. Sí. Y yo a lo que voy, la segunda cualidad que veo es que al tener empatía a un actor, al tener una carrera, al tener fans, simple y sencillamente tiene mucho más sensibilidad, porque la actuación se resume a emoción, sentimiento y acción. Y lo primero que debe tener un servidor público es sensibilidad y empatía. Absolutamente. ¿Por qué? Porque además un actor simple y sencillamente no se va a exponer, ni va a exponer su carrera, ni todos los años que ha estado trabajando para decirle no y que al rato le hagan una investigación y va a salir corriendo, como dijo Ausencio, con una excusa o me voy de vacaciones, porque un actor tiene años trabajando y no va a permitir de entrada que ensucien su nombre. Entonces, cuando yo en las redes sociales, ahí en el Twitter que pregunté, decían, no, porque no hay estudios. Perdón, pero aquí tenemos un claro ejemplo. La señorita tiene maestría y es mi compañera y es actriz y he estado con ella en el escenario. Yo tengo licenciatura. Luego me das tus credenciales, Ausencio. ¿No? Equidad y desarrollo. Entonces, y son las cosas que a veces no conocemos, es ¿no? Que esa es la parte fundamental. Entonces, cuando dicen, híjole, es que yo le he visto, o en mi caso, que yo también fui portada de una revista para caballeros, perdón, pero yo también ese dinero agarré, lo invertí, dije, de mi licenciatura me tomo mis diplomados y me pongo a estudiar. Por supuesto. Y me he dedicado a trabajar a favor de grupos vulnerables. Y en esta elección yo no me podía quedar atrás sin decir o invitar a la gente. De alguna manera tengo que decir, tienes que ir a votar, así tienes es. Que ir a defender lo que tú piensas. No se trata del partido, sino que los ciudadanos estamos dejando y nos estamos sentando en esa zona de confort y pues que decidan lo que quieren. No, señores, hay que luchar por nuestros hijos, por los animales, por tus derechos, por la jubilación, por lo que sea, y tenemos que generar generaciones que empiecen a reaccionar y que nuestros millennials no se queden en las redes. Prueba de eso es que el día de mañana va a haber una concentración por todo lo que está pasando en la frontera. Uh-huh. Y me prendo porque cuando de repente a uno lo limitan con que
es que es actor, perdón, saben todo lo que implica ser actor, sabes todo lo que tienes que leer, la disciplina, porque un actor puede tener fiebre y va a dar función. Así y un es. Actor, créeme que si te promete algo, se va a comprometer y lo va a hacer. Por eso puntualizo tanto la denostación, claro. La agresión, las ofensas. La gente dice, ¡ay, es actor! De modo peyorativo. Claro. A ver... Y el siguiente bloque es todo para ti, amigo. No te preocupes. Te lo dejo. Porque les quiero compartir algo. Es que escucharla, algo. No, déjame. Enrique, ¿estás de acuerdo? Pero, por supuesto, escucharte es alentador, es comparto con ella ese compromiso. Naturalmente. Y la palabra inicial, la más importante de este bloque, es sensibilidad. Los actores tenemos sensibilidad. Yo no he podido ver a un niño llorando. O sea, me indigna de una manera. O que le den el agua. Que privaticen el agua, que es un derecho humano. Así es. No, es que a una persona, los millones de litros por un decreto presidencial. Es correcto. No, vamos. Pero mira, si tiene sensibilidad, es la palabra inicial. Eso es correcto. Sabemos lo que siente la gente de todas las clases sociales. No hacemos distingo, porque para nosotros un espectador, no importa si no tiene dinero, si es de Nesa o si es del Santa Fe o de la del Valle. Tenemos el deseo y transmisión. Desde el escenario lo aprendemos, es algo. Eso es correcto. Lo traemos. Déjenme hacer el primer corte, pero claro, les quiero dejar una pregunta para ahora que regresemos después de que nos hagas favor de hacer tu intervención. ¿Cuál será la fortaleza más grande que como actores, como actrices, pueden ofrecer a la comunidad? ¿Les parece bien? Ahora que regresemos, lo platicamos. Muy bien, muy bien. Amigos, vamos a hacer su primer corte, no tardamos. Regresamos enseguida. Es muy grande, te la contesto, el ahorro de la campaña. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso. Estamos completamente en línea. No pasa nada, señor. No, todo en orden. Es un caballero, es un caballero. No, por supuesto. Siempre lo ha sido. Y bueno, ahora durante el corte justamente estábamos comentando algo que en el momento en que ustedes me lo indiquen, con todo gusto lo compartimos. Pero finalmente, con la pregunta que nos quedamos, Emirete, antes de irnos al corte. Yo creo que como actores o actrices, algo que es fundamental es la humildad que nosotros podemos tener, ¿no? Y que nosotros aportamos en estos procesos. Si bien por la misma profesión nosotros sabemos que pues hay estos altibajos, ¿no? En el trabajo, que obviamente como vamos haciendo o vamos haciéndonos de una trayectoria, de una carrera, simplemente cuando estamos en la espera, en la antesala de una producción para que seamos recibidos, para que nos permitan obviamente presentar nuestro material, yo creo que eso se ve reflejado también con las personas. Uh-huh. Para nosotros el ego, creo que quienes tenemos una convicción social y de servicio, está completamente al margen. Ahorita comentaba, ahora sí que tras bambalinas el compañero, ¿no? Estos despliegues que hoy en día humillan tanto a la ciudadanía, ¿no? Sí, claro, que vemos este abuso, claro, y este exceso de posibilidades exorbitantes, de cómo muchos candidatos o candidatas, ¿no? Independientemente de sus profesiones, van y presumen y manejan un despliegue. Yo creo que eso a las personas es humillante. Totalmente. No, yo creo que hoy en día hay tenemos una incongruencia. Exactamente. Absoluto. ¿Cómo podemos hablarle a las minorías? ¿Cómo podemos hablarle a las personas que están en una condición de vulnerabilidad cuando vemos estos excesos, ¿no? Despliegues de seguridad. Exactamente. ¿No? Despliegues de seguridad, tanta soberbia en el manejo de muchos discursos. Esa es la palabra exacta. Y yo creo que a nosotros nos ayuda precisamente eso, ¿no? El mantenernos humildes, el mantenernos escuchando. El actor, si no escucha, también no sucede su trabajo. Correcto. Y creo que cuando nosotros nos acercamos, nuestra prioridad es escuchar a las personas. Por encima de a veces de nuestras mismas, a mí me pasa, yo me imagino que sí, al candidato también, por encima a veces de nuestras propuestas o de nuestros intereses, vamos a escuchar a las personas. Por supuesto. Y ellos son los que nos dictan la agenda y ellos son los que nos están diciendo cada día en dónde tenemos que mirar y en dónde tenemos que poner hincapié en nuestras acciones. Desde luego. Entonces yo me quedaría con esa aportación. Maravilloso. Y yo okay, perdone, si, siguiendo el orden. Por favor. El actor somos sabe. Disciplinados. El actor sabe, claro, hacer pausa. El cue. Exacto. Sí. No nos encimamos. ¿Me permite? Gracias. Tenemos eso. Y más cuando te lo piden de esa manera tan maravillosa. A ver, llégate. No, pero ¿has visto? Bueno, ¿viste al canalla de Anaya encimarse y faltar el respeto a Andrés Manuel? Es manera, que es a lo que voy. Sabemos guardarse. Pausa, me tocan. Y no tienes necesidad de ser protagonista. El protagonismo ya lo tuvimos. Esa es la humildad. Acabas de decir algo buenísimo, no, porque el escenario ya lo vivimos. ¿Ya? Así es. Ya tuvimos o estuvimos en servir un programa. Así es. Y creo, finalmente, sumando a lo que tú estás diciendo, tenemos entrenado el oído. Para poder replicar, escuchamos. Para poder accionar, tenemos que escuchar. Y a esto sumaría que para el actor es indispensable la buena memoria. Mm. Y esto lo recuerdo como frase que siempre me dice mi querido maestro, compañero, y la verdad es que es un máster que siempre le consulto muchas cosas al actor Humberto Elizondo, porque me dice, el actor siempre tiene memoria y como tal su compromiso nunca lo va a olvidar, nunca se le va a olvidar esa carita de ese niño llorando, sí, de esa necesidad. Y créeme que en su propuesta va a decir, claro, yo tengo que regresar y tengo que volver porque eso ha pasado, está entrenado y tiene ciertas cosas que lo van a ayudar. Y prueba también de esto es que en varios debates, si es que han visto la participación de algunos que son actores, van a ver un desenvolvimiento diferente. Sí. Natural, sí. No van a estar leyendo. A lo mejor la pose, hay cosas que le pueden criticar, pero créanme que van a tener por lo menos una plática fluida. Y eso es importante porque comunicar es base para una propuesta o para lo que va a seguir adelante. Mira, ¿no? Yo creo, perdón. Si lee, saber leer. También. Porque ahí vemos cada servidor público, no puedo hablar del supremo servidor público, que ni tú, leer. Tú puedes hablar lo que quieras, ¿sí? Ausencio. Bueno, no es este capaz es un espacio que no tiene un compromiso con nadie. No es capaz que con la audiencia. Leer. Leer. Vamos no aclarando. Leer. No sabe leer dos renglones seguidos. Bueno, sí, sí. Esto
Bueno, son cuestiones de la disciplina de actor. Distinguiría yo, primero que nada, la sensibilidad. El segundo, no tener necesidad de protagonismo. El aplauso, sabemos dónde va. Es correcto. Y cuando recibimos el aplauso, sabemos además que el aplauso no es para ti, es para todo tu equipo, es para todos los actores, sabemos compartir. Hay un gran espíritu. No quiere decir que entre los actores no haya vanidad, pero hay una gran sensibilidad. Un ejemplo de la mejor sensibilidad que hay ahorita es la que acaba de hacer Diego con un spot. Del día después, ¿no? Sí, el día después. Una campaña. Donde habla con una claridad. Uh-huh, nos dice cosas que las personas entienden. No importa el partido, de eso se trata. Yo sí estoy en el deseo de reconciliar. A mí, por supuesto, me interesa el votante, el elector de la Benito Juárez. Si es panista, o si es priista, o del verde, tenemos puntos en común. Y sabemos, yo sí, es mi propuesta. Y creo que de Andrés Manuel también. Esta reconciliación es cierta, ¿eh? Ya vimos que el país es un desastre. La sociedad determinó, por eso yo como ciudadano, que soy parte de la sociedad, decidí llegar, pedir, aceptar el ofrecimiento del Partido del Trabajo para ser, así como Margarito Pérez fue la voz de los sin voz, yo quiero llegar al Congreso a ser la voz de los sin voz, que son todos los ciudadanos. Correcto. No nada más la clase baja, ¿eh? Alguien de la Colonia del Valle ahorita paga bien departamentos, este desarrollo inmobiliario, claro, que es verdaderamente basado en la corrupción más intolerante que pueda haber, pagan los ricos, es un decir, la gente de clase media, 500,000 pesos mensuales de agua, de pipas, le cobran el agua que llega de la tubería, más la pipa. Sí, y claro, cuando la pipa llega, se acabó el agua llena, entonces pagan la pipa, pagan lo que pagaron de agua y como se llenó su cisterna, pagan 3 veces el agua. Eso es el empobrecer, porque la pobreza no es solamente, hay una pobreza, nos han tratado como de alma, hay una pobreza de espíritu. Y de espíritu. Los actores tenemos esa sensibilidad y ese deseo real. Yo cuando empecé mi carrera, iba a estudiar Derecho, estaba en la preparatoria y dije, pues, ¿qué haré? Bueno, estudiar, mi familia es de abogados, mi abuelo, mi padre. Y dije, bueno, estudiaré Derecho y llegaré al Congreso a modificar la sociedad en la que yo vivo. Yo vine en el 68 y viví el 71. Okay. Eso es sangre. Sí. Eso es una cosa, un trabajo que empezamos hace muchos años, ¿eh? Son 50 años del 68 en el 18 ahora. Gracias. Fíjate, esa sangre no debe ser estéril. Y la de tantas, no puede ser que sigamos en esto. Entonces, digo, ¿cómo modifico la sociedad? ¿Cómo la modifico? Descubrí que en el teatro, y yo gracias de los actores, de los escritores y actores, Molière fue el que me inspiró, porque además soy comediante. Entonces, a través de la comedia dije, a través de esto se puede hacer, contribuir al cambio social, tal vez más efectivo que yendo al Congreso. Y ahora, a lo largo, y después de cumplir en mi oficio y en mi trabajo, en mi profesión de actor, escritor, director, me doy cuenta, pues, ahora que regreso a ese origen juvenil, que es modificar la sociedad, son, y tengo la posibilidad. Es que son revoluciones. Pero además, como estudié Derecho también, bueno, pasé por la facultad de memoria de mi abuelo, estudié Derecho, Derecho Romano, sé, y sabes Derecho Romano, entiendes, ¿no? Oye, pero a lo mejor ahorita se está enterando gente que te veía por los programas y dice, ah, entonces sí estudió. Claro, y porque eso es lo que dice la gente. De la Facultad de Filosofía y Letras. Yo creo que Filosofía es... y Letras, Literatura Dramática y Teatro, claro. ¿A dónde voy naturalmente? Tengo como congresista, como en la Cámara de Diputados, atender asuntos importantísimos. Y no me lo tengo que saber todo. Debo saber elegir a los mejores asesores. Sí, es. Ese es el punto. Equipo. Yo no tengo que saber todo. Pero en lo que sí sé, que es cultura, pues sí, iré a la comisión, porque hay comisiones en la Cámara de Diputados, voy a la comisión de cultura, educación, cultura, que es la base de todo lo que nos ocurre. Es impresionante cómo la selección mexicana de fútbol ganó estos jovencitos. De una manera impresionante, quedó la sociedad mexicana en shock, el shock de la victoria. Sí, no se lo esperaba. En el estadio estaba y nos tardamos en reaccionar. Bueno, la reacción ya de los que tienen dinero y van a Rusia, que es una clase que se dicen educados y que menosprecian a los que no tienen, porque no son los peladitos, ¿eh? Se portan peor que los peladitos que ellos critican. Pero porque responden a la soberbia. Porque es un fenómeno. Exacto. Entonces, y son los que están en Rusia, ¿eh? Sí, pero esto es un fenómeno que tiene otro tipo de condiciones y situaciones. Y los actores tenemos. Coincido plenamente contigo. Así que entonces. Pero sin embargo, déjame puntualizar algo. Yo el aporte que veo como comunicador, el aporte que veo que la parte del gremio actoral hace y enriquece estas campañas, es la posibilidad de accesar fácilmente a donde mucha gente no está llegando. Claro. Es lo que te decía. Y que el mismo pueblo, ¿sabes?, los acoge, ahorramos, los recibe y los cuida. Ahorramos mucho dinero.
¿Cuál sería nuestra principal virtud ya en el ejercicio práctico de la política? No gastamos en campaña, no necesitamos hacer campaña, nos conocen. Estoy de acuerdo. Oye, pero les vas a, ahora sí que, sí, ahora, les vas a arruinar el negocio a los partidos. Oye, menudo, sí, es lo que te iba a decir. Es menudo que favor, deberían de pedir un bono. Oye, menudo favor le está haciendo a los demás. Claro, claro. Deberían de valorar eso. Pero mira, mi mujer Sandra, maravillosa, me dice... Pues es que lo que no se han dado cuenta es que tú llevas 30 años en así, campaña. Así es. Que porque es tu carrera campaña, la estás poniendo. Eso es y no he dado, no he firmado, honesto si he sido, congruente con lo que pienso, digo y hago. Y no hubo una empresa que me cooptara. Nunca di y nunca vendí a Margarito Pérez por principio elemental. Hace un momento porque estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, porque tuve una prepa maravillosa donde estudié el perfil del hombre y la cultura en México. Eso me hace diferente. Yo lo sé. Tuvimos una primaria extraordinaria y ahora ni clases de civismo, porque lo que esta sociedad neoliberal lo que quiere es hacer gente productiva. No importa. Y nos quitaron, ¿sabes qué? El alma. ¿La prontitud? Nos quitaron el alma. Estamos, ¿sabes por qué esta sociedad está desanimada? Estaba, porque ya está animada nuevamente en este proceso. Desanimarte es quitarte el alma. Sí. Nos habían robado el alma. Sí, te quitan la animación. Exacto, estamos desanimados. Y ahora, ¿no? Ahora estamos en una actitud... Mira, déjame... Perdón que te haya quitado tu micrófono. No. Puntualizar algo que destacó su gay, que es muy cierto. Nadie de ustedes va a exponer ni su reputación ni su prestigio. Y hablamos que la reputación te la da la sociedad, pero el prestigio lo construyen ustedes. Sí. Porque entonces, Carmen Salinas, va a exponer. Carmen Salinas tiene su... Ya sabemos quién es. Pues eso iba al Congreso. Claro. La gente sabe. Sí, correcto. Y sabe que le estaba tomando el pelo, que se iba a dormir al Congreso, y sabe que yo no me voy a dormir al Congreso. Es que ese Congreso. Es justamente... Yo creo que precisamente por eso ha habido... ¿Cómo? Esa es la apuesta. Hay actores diferentes. No, eso esta te digo, postura, que sí, ha habido... Así es. No es que los actores no se hayan interesado. Hay una oleada de nuevos actores que realmente quieren... hacer algo por su país. Ese es el punto. Y yo creo que esa es la diferencia, porque mira, si tú te pones a ver hasta el señor Ignacio López Tarso, Lili Aragón, María Rojo, Silvia Pinal, siempre ha habido gente como diputados, senadores, que María Rojo, de la ley cinematográfica, o sea, han aportado muchísimo. ¿Por qué no se habla de ellos? Porque estaban trabajando. ¿Y por qué pasa el tiempo y se les olvida? Bueno, porque siguen su carrera, porque ellos no viven de ese huesito. Y creo que también hay que pensar un poquito en eso, ¿no? ¿Qué puedes aportar lejos de empezar este prejuicio de, ay, es actor? No, y por ahí también escuché una crítica de alguna cantante muy importante, actriz, que dijo, es porque los actores ya no tienen exclusividad. No. Mira, no. A ver. Dices, no, creo que se está equivocando y le falta información. Déjenme puntualizar dos asuntos que creo que son relevantes. Uno, creo que lo principal que debemos considerar es, ustedes están exponiendo y sacrificando mucho. Uh-huh. No tanto. En el mejor de los sentidos. Yo ¿eh? Puedo decir, es una apuesta. A ver, sigue. Es una apuesta. Sigue. ¿Puedo terminar, amigo? Gracias. Es tu programa. No, yo conduzco el programa de ustedes. El programa es de ustedes. Es de los electores. Eso es correcto. Está en campaña permanente, me encanta. No, pero hay dos cosas que sí creo que vale la pena destacar. Una, somos de memoria muy corta los mexicanos, lamentablemente. Y tenemos el claro reflejo de lo que alguien fue a hacer al Congreso, que era dormir, era vituperar y era echarles madre, literalmente. Y lo tomó como una sorna. Y eso me parece que es terrible. Dos, me parece que la gran apuesta, a lo que voy, es al compromiso que ustedes están generando. Esa es la parte que verdaderamente vale. Y creo que si algo tenemos que pugnar en esta sociedad es rescatar los valores esenciales de los seres humanos. Porque la pérdida de valores es lo que ha ocasionado todo esto que está ocurriendo en Rusia, en México y en todos lados del mundo. Generacionalmente hay un parteaguas porque finalmente estos chavos que andan hoy en Rusia... Es la primera generación de hijos que regañan a los papás. Vergonzoso. Claro, es la respuesta. No hay educación. Ojo, una cultura. Esa es cultura, una cultura. Ahora, ponemos porque regresen las verdaderas clases de civismo. El civismo tiene que existir. Pero bueno, también se daba teatro en las escuelas. Regresemos a la parte, a despertar la parte de la sensibilidad. En la primaria, en la secundaria, clases de música, de teatro. El ser humano... Esa es la importancia del aporte. Pero la palabra que quería yo decirte es que, resume esto que estás exponiendo, ¿sabes qué tenemos los que nos dedicamos al espectáculo? No solo los actores. Como somos conocidos, tenemos representatividad. Sí, claro. Eso
no lo otorga la sociedad. Y nos toca la siguiente parte, que es legitimar el trabajo. Es que es eso. Y representar a la sociedad. Porque una cosa... Ese sí lo sabes hacer mejor que nadie, ¿eh? Una cosa es tener la representatividad y otra es legitimar. Ojo, son dos cosas completamente diferentes. Una es una gran llave de acceso, sin duda. Te da derecho de picaporte. Y ahora cumple. Legitimar es, como decía mi abuelito, el movimiento se demuestra andando. Así es. Y esa es la apuesta. Y ese es el gran, por eso decía yo que es la gran apuesta y el real riesgo de la sobreexposición. Ahora déjame decir que de actores, hay un, en el Congreso Constituyente de 1917 hay un actor. No sabías eso. No. Y homónimo de Solares, Alfredo Solares, se llama el actor. Ok. Él trabajó en la compañía de Virginia Fábregas. Correcto. ¿Y sabes cuál fue su aportación y por qué llegó al Congreso para hacer la Constitución, al Congreso Constituyente con Carranza? Uh-huh. Porque era actor y entonces había viajado por toda la República con la compañía de Virginia Fábregas. Tenía... Sociología. Nos volvemos sociólogos. Tenía de primera mano lo que necesitaba y lo que pedía la sociedad. Entonces, cuando llega a Veracruz, allá le dice el gobernador, vaya usted a representar lo que sabe y vaya al Congreso. Y él lo manda a al Congreso a representar Veracruz. Es que eso básicamente es mamar la esencia misma desde la raíz. Ahí está. De lo que vale la pena. Vamos al siguiente corte. ¿Y quién va a hablar ahora? Se está yendo el programa, pero... Ya se le acabaron sus... Esto como ya se te acabaron tus minutos. Le digo una cosa, sí. Los minutos, dar otro programa, los minutos de ausencio se acabaron. ¿Estamos de acuerdo? Nos encanta que estés aquí, amigo. Amigos, vamos a hacer nuestro siguiente corte. No tardamos, regresamos enseguida. Ah, otra cosa. Ya se me acabó. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso y bueno, pues evidentemente ya checamos con quien nos cronometra. Amigo, ya. ¿Puedo cerrar? Así es. Hola. Candidato. Oye, ¿puedo cerrar? Y se va a echar el resto del programa. Candidato a diputado federal por el Distrito 15, toda la delegación Benito Juárez. Y estamos incluyendo, por supuesto, y las reconciliaciones con panistas, perredistas. Coto, las reconciliaciones somos comunidad antes que muy nada. Importante. Somos uno no al final. No pongamos etiquetas. Eso es correcto. Voy a hacer bien las cosas, ¿eh? En el Congreso y a Cultura y Educación. Espero que y sí. Y si no, que la nación espero te lo espero que sí, porque no, yo podría votar. Y el gremio convénceme. Y el gremio actual también. Bueno, ahí les dejo su programa. Es más, ¿me voy? Tienes compromiso hablando como político. De esa polaridad. Es que tengo un evento, tengo un meeting. No, ¿qué pasó, candidato? Eso es son de político. Tan malos actores. Hablando de esa polaridad justamente que comentábamos fuera del aire, es complicado. Naturalmente, la cuestión de accesos, la cuestión de poder transitar más fácilmente. La tuya son distancias larguísimas. Sí, son altas. La extensión territorial es impresionante. Justo este distrito, que es el distrito 20, el local es Coajimalpa y Álvaro Obregón. Entonces tenemos precisamente estos contrastes, ¿no? Sí, claro. Tenemos toda la parte alta de Coajimalpa, son poblados que se rigen bajo usos y costumbres. Su inaccesibilidad en el tema de la movilidad, de verdad, es un tema y es una tarea pendiente desde varias administraciones. Porque también estamos viendo este súper desarrollo por la parte obviamente de Santa Fe, ¿no? En la que ahorita se están haciendo inversiones millonarias para el tren suburbano, ¿no? Para tantas condiciones que vemos aparentemente un desarrollo de primer mundo, pero no estamos atendiendo las necesidades reales de las personas. Correcto. No podemos pretender acceder a una sociedad de avanzada en los temas de infraestructura y desarrollo cuando la prioridad es garantizar que todas las personas puedan tener una vía de acceso real, tengan condiciones de transporte viables, seguros, porque al final del día creo que ahí es un puente común, ¿no? La seguridad, la seguridad en el transporte público, y no se atiende todo esto. El agua, como lo decía el compañero, ¿no? Que es un derecho humano. Tenemos varios poblados que desde diciembre no tienen agua, que precisamente nos han manifestado, ¿no? Que va una pipa a veces en la madrugada a dejarles agua a los que alcancen, a los que no. Tienen que ver ellos cómo subsanan esta falta, esta falla de Estado, claro, que no atiende las necesidades de las personas. Entonces yo creo que gobernar no es un tema sencillo, ¿no? Atender las necesidades ciudadanas no es un tema fácil. Yo creo que cualquier persona que asume una, no solo la candidatura, sino que ya está en el ejercicio público, realmente se está enfrentando a una condición compleja. Pero al final del día, si no estamos cercanos a las personas, no podemos hacer acciones que realmente transformen o mejoren su calidad de vida. Si únicamente estamos pensando en maquillar, ¿no? En ver estos espacios tan bonitos, tan decorados, y cuando no estamos llegando a la raíz de las necesidades y de las problemáticas sociales, pues realmente es una burla, ¿no? Es una ficción. Se convierten en paliativos, así es. Exactamente. No, yo creo que las personas al final del día están hartas de estos asistencialismos, ¿no? De esta parte paternalista que muchas veces lo vemos también, ¿no? En las partes de las políticas públicas y de los apoyos. Las personas no quieren que les regalen un juguete para correcto. Sus hijos. Las personas no quieren que les regalen un tinaco y un calentador. Gracias. Las personas necesitan ser atendidas y ser tratadas como personas, por igual. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo también, fíjate que coincido, deberíamos de abrir nuestro partido. Mira, y ya. No un partido. En los que estamos. Es verdad. Pero nos podemos reunir, vamos a seguir trabajando. Pase lo que pase y gane quien gane. Porque además, si yo estoy allá, es pacto. Oye, es que ahorita estábamos intercambiando cómo va tu campaña. ¿Cómo? Y sí. Es que es muy diferente dependiendo la colonia, el municipio. Por supuesto. Y parte de cómo yo me subo a coordinar la campaña de Manuel Duprés es porque primero vivo en la Benito Juárez. Así es. Porque cuando pasó el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Mi esposo y yo corrimos a los edificios que se cayeron ahí por Gabriel Mancera más adelante con palas, con picos, y veíamos todas estas donaciones internacionales, y ahorita desafortunadamente vemos a gente que está usando esos recursos, sí, en claro, su campaña, claro. Que es de una bajeza terrible, es una ruina. Sí, 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 y sí. Que además la falta de conciencia de cómo llega, en la Benito Juárez hay un grave problema, que venden las casas, les hacen la oferta de darles
el piso de un departamento y construyen, ¿no? Precisamente porque pues el bando 2 se definió y entonces vamos para arriba. Pero ¿qué crees? Que afectan a la construcción de al lado. Así es. Y nadie ve las fotos de cómo hacen el hundimiento. Correcto. Y al rato tu casa se cae y al rato en otro temblor. ¿A qué te va a pasar? Corrupción en el desarrollo inmobiliario. Exactamente. Yo y eso es un grave problema. Que no, sí, que no es un mal menor. Claro. Pero sin corrupción. Pero, y, o que haya políticas que refuercen o que ayuden a la misma delegación. Claro. Y si vas a construir, ¿qué vas a degenerar? ¿Y qué vas a generar? Correcto. Para la misma delegación, pero es que para la además, comunidad. Además, no consideran el impacto de saber que vivimos en una zona altamente sísmica. Pero esos que están ahí son corruptos y nosotros decidimos combatir la corrupción. Así desde, es. Mira, desde, así es, desde por cada eso, punto. Por eso así yo creo que la importancia, más allá de partidos, de colores y de candidatos, es las propuestas que van centradas en beneficio de la gente. Sí. Y a donde tenemos que llegar. Porque al final ustedes, insisto, y lo voy a decir siempre, el compromiso que están adquiriendo es mayúsculo. Y las expectativas de la gente en ustedes, incluso en ti, Sugel, son muy altas. Sí. Sí. Entonces, sí, mira, tengo amigos, hay muchísimos actores que viven en la Benito Juárez. Sí. Y que me han escrito y me dicen, ¿por qué por ese partido? Les digo, a ver, los invito primero a que, y esto es una invitación en general, a que entendamos lo que es un candidato ciudadano, independiente, coaliciones, de qué depende. Correcto. O sea, porque a veces nos dejamos llevar, ah, es que seguro porque te están pagando, Entra al INE, conoce primero, porque exacto, si no conoces cómo funciona el organismo, entonces te dejas llevar por un color o algo así, que hay mucha efusividad por ciertos colores, y yo veo bien que en este aspecto Belinda se haya manifestado, porque aquí cualquier ciudadano tiene libertad de expresión, por eso cualquiera de nosotros puede o podría ser votado. Correcto. Esa es una realidad porque dice la Constitución política, y hay que respetarla, y también la Constitución dice que no es necesario que tengas escolaridad básica ni licenciatura. Entonces, yo honestamente sí estaría a favor de que por lo menos existiera la educación básica, pero hay cosas que hay cosas de prioridad, ¿me entiendes? Que hay que ir combatiendo. Y mira, yo me voy a sumar a la iniciativa hasta de mis compañeros. ¿Qué necesitas? ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que tenemos que dejar de ser ciudadanos para incluir a los niños, a los extranjeros y ser comunidad desde la trinchera que tú quieras, pero ve, escucha. Y el ejercicio democrático que vamos a realizar el 1 de julio va a hablar de eso. Y por eso tenemos que informarnos, dejar de atacar. No se trata de atacar partidos, vamos a sumar y ve por la persona que realmente te resuelva esa necesidad. Eso es correcto. Que tienes. Mira, yo creo que el principio del respeto es fundamental. Y el hecho de que esta... Así estoy escuchando a mi sí, candidata, sí. El hecho así de que Belinda sí en algún momento se haya pronunciado por alguien y que se le haya ido encima como lo hicieron, yo creo que obedece a dos cosas. Un aspecto de vanidad de la gente que no lo tiene y quisiera tenerlo, que es un poquito de foco y de escenario, o están buscando colgarse de alguien que le regale 5 minutos de fama, que normalmente ocurre. Pero creo que la parte fundamental que no terminamos de entender es la del respeto. Voltaire lo decía, lo decía maravillosamente, podré no estar de acuerdo con lo que digas, pero daría mi vida por defender tu derecho a que lo hagas. Entendamos, qué bueno que pensamos diferente, sino que aburrido. Sería una vida de hueva, perdón. No, y aparte yo creo que hoy en día ya nos enfrentamos a esta nueva forma de vivir. Eso la sociedad correcto. Ya se transformó. No estamos viviendo hace 60 exacto, años. El que estemos pensando en lo que era la política y la forma de gestión hace 50 años es inhumano. Porque ahora nos enfrentamos a nuevas realidades, a nuevas formas de familia. Correcto. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser estar abiertos a todas esas necesidades, indistingos, y no creer que únicamente hay una forma de llevar este rumbo, sino bendita alteridad, ¿no? Y benditas posiciones encontradas que nos permiten eso, democratizar este proceso, escuchando las necesidades de todas las personas y atenderlos de una manera, yo creo que ese es el reto. ¿De qué manera ofrecemos propuestas que sean un eje común, ¿no? Y que nos permitan precisamente es sumar parte, estas posiciones. Correcto. La naturaleza de la diversidad obliga a buscar nuevas opciones. Sí. Y el hecho de ser diverso no es estar fuera. Renovarnos. Correcto. Y ahora construir. Así es. La parte cíclica. Sí. Hay ciclos que se cumplen. Ya no podemos estar anquilosados en lo que teníamos hace muchos años. Ni cruzados tenemos que estar, no, tenemos que estar de manera permanente actualizados. Ni criticando. Yo decidí no criticar solamente desde el escenario.
yo que soy un actor de crítica claro, política dominante. Sí. Mucho tiempo, claro. Encuentras el mecanismo entonces, para hacerlo, ahora, ¿no? Así es. Haz, no critiques nada más. Y aprender tanto. Fíjense que el programa se fue muy rápido. Aprender ustedes mis respetos. ¿No? El programa se fue muy rápido. Y ¿cómo la ya? No. Sí. No. Me acabé su tiempo, perdón. No te pasa, ¿sabes qué? Deberían de hacer un debate aquí con ellos, ¿eh, Carlos? Sí. La propuesta es esta. Nos vemos el lunes. Sí, claro. Sí. Yo les abro el espacio. Yo tengo que decir aquí al aire un... Lo que quieras, Emilia. Que parte de mi... Pues... idea, ¿no? Deseo de participar en esa contienda, tiene que ver con un personaje que me inspiró el señor en un programa. Ya lo vamos a ver el lunes. Maravilloso, sí. Ay, y yo como feminista dije, yo tengo que tenerlo enfrente alguna vez para discutir esto. Ah, y fíjate, seguramente él sabe qué es. Oye, entonces el lunes va a estar muy bonito. Ten cuidado con lo que pides porque te lo pueden conceder. Concedido. Nos vemos el lunes. Bueno. Sí, claro. ¿Ya es compromiso? Sí, por supuesto. Emilet, no, da mucho gusto trabajar y encontrar personas. Yo vengo contigo con mucho gusto. ¿Y qué te parece si les hacemos preguntas a ellos? Ya que yo no soy candidata para que la gente no se confunda. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Tú y yo moderamos el debate de... Me parece perfecto. El primer ejercicio de transparencia va a ser aquí. ¿Les parece bien? Oye, pero yo no me quiero despedir sin antes decir, sigan a Emanuel Duprés. Sí, comercial. Arroba Emanuel Duprés. Mi Twitter es arroba Sugey Ábrego. Y quiero invitarlos porque el sábado, bueno, me invitó la comunidad LGBTTTIQ. miren, aquí tengo, a ver si pueden hacer. Hacer una de las reinas. Ya me estoy preparando y la verdad para mí es un placer. Ya tendrán que ver el modelito. A mí también me hizo el favor de invitarme a participar. ¿Sí? Hay que estar, hay que estar. Oye, ya quiero ver cómo te vas a ir, Carlos. No sé. Ahorita platicamos, todavía no lo sé. Entonces, bueno, pues, y que se interesen también en las cuentas de mis compañeros, ¿no? Y que los cuestionen. Ahora mismo, por favor, ya antes de despedirnos. Por Guajimalpa, Emiret R13, en Facebook, Emiret Rivera. Y bueno, pues ahí estamos permanentemente contestando todos los mensajes, todo el apoyo. Les quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido en este proceso electoral. Y bueno, pues que nos den la oportunidad de tener una visión distinta de la política. Dignifiquemos este trabajo, pero yo creo que se dignifica siempre en conjunto sociedad y en este caso, pues actores políticos. Entonces, pues para mí es un privilegio. Gracias por el espacio. Gracias, Emiret. Nos vemos el lunes. Verde, Partido Verde. Nos vemos el lunes. Seguro. Listo. Nos vemos el lunes. Asesio, por favor. Y el lunes, en mi correo electrónico, en mi Twitter, no me lo sé. No, Ausencio Cruz. No me lo sé. Seguramente ya apareció, ya apareció en el sitio Ausencio Cruz BJ. O sea, no hay problema. Sí, BJ. Yo lo que prefiero es su voto, si fuera. Yo nada más quiero su voto. Más que seguidores. Y me comprometo, pero por supuesto, el compromiso está hecho. Listo. De todos. Si vamos a seguir nosotros. Exacto, además, seguro. Pase lo que pase, si es el país, es la sociedad. Así y es. Estamos dispuestos a seguir. Fíjate que el día de hoy, no voy a despedir como siempre, le vamos a poner pausa y el lunes continuamos. Continuamos. Amigos, que la pasen muy bien. Nos vemos el próximo lunes con el compromiso, el mismo panel. Gusto saludarnos, excelente semana. Pásenla bien. Gracias. Tele.tv.